Fijaros aquí en este dibujo en el cual hemos hecho el supuesto habitáculo de la incubadora y hemos empezado por el ventilador aquí en la parte superior. Y aquí estas dos líneas o tres líneas, una no se ve, pero bueno, dos líneas, pues supuestamente son las bandejas de huevo. Si lo hiciéramos con una sola línea, aquí en esta parte solo donde nosotros nos decidiéramos a poner para incubar los huevos, pues con este sistema del ventilador tal y como estáis viendo ahí, pues sería más que suficiente para igualar la temperatura en toda la bandeja de huevos. Podemos poner el ventilador si es poco potente, si es pequeño, para aprovechar todo el movimiento de aire que crea en dirección hacia los huevos, ¿vale? Así aprovecharemos el aire, el poco aire o la poca potencia que tiene para intentar igualar esa temperatura. Si nos encontramos con que tenemos un ventilador que es demasiado potente, entonces lo ideal sería colocar el ventilador en dirección el aire hacia arriba. Así el aire perdería fuerza y bajaría ya de una forma más suave, ¿vale? Esa sería la forma básica de colocación de nuestro ventilador en la incubadora casera. Fijaros ahora en este dibujo, hemos quitado el ventilador de aquí y lo hemos colocado aquí en uno de los laterales. Muchos de vosotros sois partidarios de colocar aquí el ventilador y ahora justo delante la fuente de calor, ya sea una resistencia y una bombilla, para generar el aire caliente en esta dirección, ¿no? Todo esto, si vale o no, si el montaje es viable o no, nos lo dirán después las diferentes temperaturas que tomemos en la zona donde van los huevos. Normalmente, si la bandeja es pequeña, pues simplemente con medir en el centro será suficiente. Pero si es una bandeja sola, grande, pues siempre será conveniente medir en las cuatro esquinas y también en el centro. Si las temperaturas nos dan igual en todas las partes o parecidas o con un margen que nos permita la incubación, perfecto. Si no, en algo estamos fallando. Puede que sea en la ubicación del ventilador o en la potencia, que no sea lo suficientemente potente como para hacer una buena circulación del aire caliente en el interior de nuestra incubadora casera. Sea de una forma o de otra, lo que sí está claro es que si cogemos y ponemos dos bandejas ya con huevos en nuestra incubadora casera, pues el sistema primero de poner aquí un ventilador o aquí en el lateral ya se nos está quedando corto, porque no es que sea muy difícil conseguir la misma temperatura en una sola bandeja, pero sí tiene sus cosillas, ¿no? Hay que estar pendientes, como hemos dicho, a la colocación, a la potencia, a la orientación de hacia dónde va el flujo de aire. Son cosas que tenemos que tener presentes. Pero si ya entra en juego una segunda bandeja, o una tercera, o una cuarta, o así, dependiendo de la capacidad que queramos hacer nuestra incubadora, entonces debemos pensar otras cosas diferentes. Porque ya el ponerlo aquí o aquí se nos puede quedar corto para lo que realmente necesitamos. En este dibujo que nos aparece ahora, pues tenemos otro supuesto, una incubadora ya de mucha más capacidad, como veis, con cuatro bandejas de volteo de huevos, ¿no? Entonces, pues una buena solución para conseguir la misma temperatura o parecida en todo el habitáculo sería colocar aquí uno de los ventiladores, como podéis ver en la imagen, con la fuente de calor aquí para que el aire circule hacia acá. Aquí tenemos una tablilla o algo que nos suavice el ángulo y automáticamente pasará por esta zona. Cuando el aire llegue ya más débil aquí a esta zona más alejada de la parte de arriba, ponemos aquí un nuevo ventilador con su resistencia aquí en esta parte, con su fuente de calor, que de nuevo retomará el aire caliente y meterá nuevamente aire caliente en esta dirección con este ángulo suavizado y nuevamente hacia arriba, hacia el otro ventilador. Se creará una circulación de aire caliente en torno a estas bandejas de huevos que os aseguro
hará que la temperatura sea, si no igual, sí muy buena para poder incubar y también intentar conseguir buenos resultados en cada una de las bandejas que tengamos, porque sería ridículo de tener una incubadora enorme con un montón de bandejas y realmente a la hora de medir, a la hora de incubar, vemos que a lo mejor de 6, 7 u 8 bandejas, las que están en temperatura óptima y humedad óptima, no lo olvidemos, para la incubación, a lo mejor son 2. Y entonces diremos que nuestra incubadora tiene malos porcentajes de nacimiento. Y no se tratará de eso, se tratará de que tendrá una mala distribución de las temperaturas, una mala circulación o distribución de componentes. Esa es la realidad cuando nos animamos a hacer incubadoras de mucho tamaño, incubadoras de mucha capacidad y nos encontramos con el problema de conseguir la misma temperatura o parecida en todas las bandejas de huevo. Y eso es porque a lo mejor tenemos experiencias anteriores, igual que hemos comenzado el vídeo, con un ventilador aquí arriba en el centro, empujando hacia abajo y nos creemos que porque le pongamos diferentes bandejas vamos a tener la misma aquí que en la última bandeja. Y eso prácticamente es imposible. Por eso tenemos que cambiar el chip y pensar en una redistribución de los componentes y añadir todavía más si cabe para en la parte que tiene más problemas, en la más alejada de la primera fuente de calor, poner ahí un suplemento para que nuevamente volvamos a conseguir esa temperatura, esos grados que nos llevarán a conseguir buenos resultados de incubación. Por eso, esto es lo que os tiene que quedar claro, que esto es la circulación del aire caliente en el interior de la incubadora. Que el culpable de que esto salga bien o salga mal, sobre todo, es el ventilador, su ubicación, su potencia, dirección del aire, pues todo eso lo tenemos que tener en cuenta y lo explicamos cada vez que hacemos una incubadora dependiendo del caso con el que nos encontremos. Por eso, de ahí la importancia de tener claro qué es la renovación del aire interior con la circulación del aire caliente del interior de nuestra incubadora. Aquí ya tenemos la circulación del aire caliente. Evidentemente tendríamos que tener unas entradas de aire para que exista una oxigenación, ¿vale? Normalmente nosotros hacemos dos agujeros arriba y dos abajo en cada uno de los dos laterales. Quiero que entendáis cuál es la diferencia entre estas dos cuestiones. Ahora vamos, ya que creo que ha quedado un poquitín más claro qué es la renovación del aire y la circulación del aire caliente del interior, vamos a intentar hablar de un error que cometéis muchos de vosotros a la hora de hacer una incubadora casera. Y sobre todo por intentar unir estos dos conceptos. Supongamos que esta es la parte superior de la incubadora con el ventilador puesto aquí, como veis, en la parte de arriba, ¿no? Suponiendo que por aquí vaya la fuente de calor, resistencia o las dos bombillas. Pero quiero centrarme sobre todo en el ventilador y en lo que voy a contaros ahora. Muchos de vosotros unís las dos cosas, la circulación del aire caliente y la renovación del aire interior. ¿Cómo? Pues ponéis el ventilador aquí en la parte de arriba con estos separadores y ahora cogéis y hacéis aquí unos orificios justo detrás del ventilador. ¿Qué conseguimos con estos orificios? Pues que el ventilador, cuando mueva el aire, suponeros que hacia abajo, va a forzar del exterior una entrada de aire. El ventilador, con su movimiento, va a forzar que por estos orificios entre un montón de aire. ¿Qué ocurre? Que en incubadoras de mucha capacidad sí tienen pequeños ventiladores para entrar y salir aire, para forzar, hacer ese esforzado, esa renovación de aire interior. Son incubadoras de mucha capacidad, están programadas para eso y cada cierto tiempo pues activa estos dos o tres o los que lleve pequeños ventiladores que se encargan de la renovación del aire interior. Pero en incubadoras pequeñas, medianas, incluso de 100, 200 huevos, como solemos hacer nosotros, así de forma casera, pues nos encontramos con que no tenemos en cuenta una cosa. Fuera tenemos una temperatura totalmente distinta a la que queremos en el interior. Por ejemplo, vamos a pensar que
que incubamos a 37,8 grados centígrados, que es la temperatura que buscamos en el interior de nuestra incubadora, y que fuera, pues evidentemente no vamos a tener la misma. ¿Qué ocurre? Que si fuera tenemos, por ejemplo, 20 grados, pues va a forzar el ventilador que entre aire del exterior y va a crear dentro de nuestra incubadora unas corrientes de aire que ya no serán de 37,8 grados centígrados. ¿Qué pasará con eso? Pues pueden pasar diferentes cosas. Por ejemplo, que si la sonda de la incubadora la tenemos en un lugar donde le dé este aire directamente, pues nos puede volver loca la referencia para la temperatura de nuestro termostato, porque ya no estará midiendo los 37,8 grados que supuestamente debe haber en el interior. Nos medirá esa temperatura supuesta más el aire que nos fuerce el ventilador de fuera. Suponeros que estamos en verano y que fuera, por ejemplo, en la casa donde tenemos la incubadora, tenemos 35 o 32, pues la diferencia no es tan grande. Como veis, de 35 a 37, pues 2 grados, casi 3. Es poca diferencia y el efecto casi no se va a notar. Y diréis, pues yo he obtenido buenos resultados con mi incubadora casera haciendo esto, posiblemente en verano. Pero si tenemos el caso del invierno, donde fuera tengamos 5 grados, 10 grados, 15 grados, ya la diferencia de fuera adentro es tan brutal que aquí sí se notarán estas corrientes de aire más frío del exterior. Lo importante no es la colocación del ventilador, porque muchos de vosotros lo colocáis aquí en el lateral e igualmente estando en el lateral le hacéis esas entradas de aire del exterior. Son dos cosas que deben ir por separado en estos sistemas de incubación que nosotros explicamos aquí en nuestro canal y que si lo hacemos así, pues tenemos más problemas casi con toda seguridad a la hora de obtener buenos resultados en nuestras incubaciones. Por eso quédate claro con estos dos conceptos, renovación y circulación. El pasado sábado hablábamos del tema de la renovación del aire interior y hoy ha sido el tema de la circulación del aire interior de nuestra incubadora, del aire caliente de nuestra incubadora, que es donde intentamos de esa forma conseguir que la temperatura sea la misma en toda la zona donde están los huevos, sea una bandeja, dos, tres, en fin, cada uno la capacidad que desee darle a su incubadora.